¿Qué comentar del proyecto Redes? Mi punto de vista será el punto de vista del compañero, del amigo, del técnico. Y la verdad, cuando alguien consigue que una persona con una enfermedad mental grave trabaje, necesita ya pocas más explicaciones, ¿no? Eso merece todos los premios. El proyecto Redes lo ha conseguido. Pero yo creo que el proyecto Redes ha conseguido algo más que una rehabilitación a lo grande, ¿no? por el órdago, que es el poner a las personas a trabajar. Yo creo que ha conseguido muchas cosas más. ¿Cómo vamos a cambiar, a construir, a ayudar a que una persona sea una persona nueva, que abandone los tics, los problemas, los síntomas de una enfermedad tan grave como la que tiene en 6 meses, en 1 año, en 2, en 3? Estamos ante un proyecto que coordina una persona que en el primer premio Albersolana obtuvo el premio. Entonces planteaba con su esposa, Virginia Galilea, pues presentaban un modelo, insisto, teórico, un modelo basado en intuiciones, en una literatura que nos llegaba de otros países, ¿no? Y hoy día, 8 años después, presentan una realidad como esta. ¿Cómo intentar conseguir algo tan importante como un hombre total, un hombre nuevo, un hombre íntegro? 8 años después hay un proyecto que hace realidad un modelo teórico que se escribió, que también fue motivo de premio. Quiero extraer la confianza, ¿no? La confianza de los profesionales en el trabajo que están haciendo y sobre todo en las posibilidades de las personas con las que están trabajando. No es una confianza nacida de nada místico, es una confianza nacida de la evidencia diaria del que trabaja codo a codo con la persona que está haciendo la página y ve, coño, si lo está haciendo bien. Que no me vengan diagnósticos a decir que esta persona no puede hacerlo porque lo está haciendo. De ahí viene mi fuerza, de ahí viene mi confianza en esa persona. El poder de la expectativa que cambia tanto mi conducta que va a hacer que yo me esfuerce más si creo que es posible, que si creo que no es posible, que no hay nada que hacer, ¿no? Y la confianza que yo transmito cuando muestro al otro que confío en sus posibilidades, eso es imparable. Por lo menos le da cada día una oportunidad nueva, ¿no? Yo creo que el proyecto Redes, además de la constancia, da muestras de la confianza en las posibilidades de los que están intentándolo. Bueno, todo esto evidentemente no lo hace una persona solo. Es un trabajo de muchos. Y es un trabajo de muchos profesionales y de muchos estamentos y de muchas consejerías en términos prácticos. Necesitamos a todos. Este proyecto se merece de verdad el aplauso más fuerte que podamos dar, ¿no? O sea que felicidades.